quiero agradecer a este instituto su invitación para poder hablar ante ustedes de una temática que es muy cercana, me interesa mucho, que es el problema de la globalización. El tema es de la región a la globalidad, es decir, todas las regiones, todos los pueblos, ya sea ricos o pobres, sean potencias, no potencias, todos tienen obligación, están buscando integración hacia arriba. Hay algo que los tiene que integrar. Y la pregunta es, ¿cómo es que toda esa gente tan distinta busca esto? Que ya vamos a cambiar. Entonces, hay antes una globalización, que es los poderosos, las potencias, y otra, los que reciben los golpes de las potencias, que es milenaria. Durante miles de años, el más fuerte se impone al que no lo es. Durante miles de años, siempre se imponen los grupos, los imperios, son globalizaciones imperiales. Hemos visto en la historia globalizaciones imperiales, unas comprensivas de la diversidad, otras no. Quizás las comprensivas de la diversidad de la gente a la que están globalizando son Grecia y Roma, lo hacen en el Mediterráneo, otras no lo son, que son los que llamo yo los nórdicos, pues los nórdicos que con el clima les obliga a concentrarse, son un individualismo cerrado, solamente aceptan su identidad y las demás son instrumentos. Bueno, ¿qué ha pasado ahora, en este fin de siglo y milenio? Esa vuelta que uno manda y otro obedece, resulta que los de acá no quieren quedarse acá, están pugnando, están luchando por ser parte de esa integración, es decir, cambiar la integración imperial por una integración que es la que estamos hablando, la que aparece nueva. Y entonces tienen que obligar a los que integraban a integrarse con ellos, una relación solidaria, que ellos no lo pueden aceptar. Entonces, este discurso, el que quiere participar, vamos a decir, los marginados ya no quieren ser marginados, sino participar en la globalización, en la cual todos deben ser iguales, solidarios, ya no más uno sobre los otros. Entonces, ¿qué hacer? Ese enfoque solidario de integración solidaria lo tenemos en la historia, en nuestra historia en América Latina. Lo tenemos en una gran figura que es latinoamericana, que es la de Bolívar. Cuando él habla de una nación, de naciones, que la federal dice que se universalice y integra a todo el universo, está hablando de esa integración que es de nación sobre naciones. Hay la imperial que dice una nación sobre todas las naciones, Inglaterra sobre todos, Francia sobre todos. Ahora no, se trata de otra tipo de nación, eso lo dice Bolívar, una nación de naciones que se integre la diversidad. Y un seguidor de Bolívar, que es un mexicano, es José Vasconcelos. Él habla de raza, de razas. Él habla de raza cósmica. ¿Qué es raza cósmica? Dice, no es una quinta ni una sexta raza. Es una raza de razas en las que todos se van a entender como semejantes. Donde se va a universalizar la diversidad de culturas. Es decir, es una integración de la diversidad de los hombres y no de unos hombres por su diversidad se imponen a otros. Digamos, el otro, yo soy, a su vida tipo, soy blanco, tú eres negro, entonces eres inferior a mí. Yo soy blanco, tú eres amarillo, eres inferior a mí. ¿No? Dice, los colores deben ser multicolor. Vamos a integrar una gran identidad, una gran organización que la vamos a compartir. Yo, cuando escuchamos hace apenas unos 2 años que el que parecía el antítesis de la América, digamos, latina, los Estados Unidos, aparece un presidente, que es William Clinton, y dice, yo espero que los Estados Unidos sea la más grande nación del mundo por su diversidad racial y cultural. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí se reconoce la diversidad de los norteamericanos. Y cuando habla el sueño americano que va a incorporar a ellos la diversidad de los norteamericanos marginados, está cambiando todo, se ha latinoamericanizado o ha recibido la temática latinoamericana que ya tenemos nosotros en el pasado.
Entonces, él habla una raza de raza, cultura de culturas, por eso lo quieren tanto, es decir, le han buscado la forma de humillarlo. Fíjese que a un blanco, a una persona de clan, él lo hay una premio Nobel negra, dice, Clinton es el primer presidente negro que tenemos en la presidencia. Si no es negro por la piel, negro por su origen. Su origen, dice, es humilde, es una gente que ha tenido que formarse solo. Entonces, eso debe quedarse a donde están, por su situación social. Y usted queda donde estás. Por ejemplo, al presidente que asesinaron, fue el nombre ahorita, norteamericano, Kennedy, lo asesinan porque está haciendo cosas que no quiere la mayoría de los Estados Unidos. A ese no lo pueden asesinar porque le dan gloria. Entonces hay que humillarlo por sus bajas pasiones. Es decir, debe irse a su lugar, no debe salir de ahí. Entonces, esto es precisamente lo que está planteando la problemática que estamos viviendo en nuestros días. ¿Qué hacer con ese discurso en el que todos tenemos que integrarnos y formar parte de una integración, esa integración que será total para llegar a esta que es la que debe integrar a todos, sino cada uno en su lugar? Entonces, esta relación del que manda, el colonizador, el colonizado, esa gente está preocupada. ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para limitar esta globalización? Entonces ellos tienen dos vías, la represiva, que pues bien hemos visto en Estados Unidos cómo hay una represión feroz, un odio tremendo al distinto, al hombre distinto, al hombre de color, cualquiera que sea color. Los grupos antes en el Ku Klux Klan son dos grupos de racistas. Hemos visto también surgen en muchas partes del mundo, en el mundo occidental, en Europa. No quieren saber de gente. Hoy, por ejemplo, hay un gran temor con este Hitler que ha surgido en Austria, porque es la idea de ellos es enfrentar, sacar de Europa a los negros y a los no blancos. Europa es blanca, como es también Estados Unidos blanco. Entonces, ¿qué hacer? La vía violenta, sacarlos por la fuerza. O hay una vía más perversa, convencerlos de que donde están bien, que deben quedarse ahí, que no deben salir de ahí. Convencerlos de que, por ejemplo, vemos aquí hay un movimiento que usa a los indígenas, los mexicanos que llaman indígenas. Indígenas somos todos. Yo recuerdo allá en un congreso sobre América, de americanistas en Suecia, me preguntaba un periodista sueco, oye, doctor, ayúdeme, ¿con qué quiero entrevistar a un indígena? Pues aquí tiene uno, le dije yo. Usted también es indígena sueco, soy indígena mexicano. No, a uno con plumas, no va a encontrar. Mira, este que está allá, de que usted dice que es doctor en filosofía, aquel es antropólogo. Si es que va a ser difícil que encuentre uno con plumas, le dije. Entonces, es la idea que tiene de indígena. Entonces, debe quedarse ahí, debe ser reserva de la humanidad, reserva del futuro. Entonces hay que preservarlo, cerrarlo, para que no se corrompa, y decirle, bueno, tú eres tu individualidad, tu humanidad está más grande que todas las de nosotros. No somos desgraciados, unos tales por cuales, pero tú eres grande, pero te debes quedar ahí, porque si no, ¿quién va a salvar al mundo? Un día nosotros iremos allá, porque nos traeremos unos a los otros, entonces seremos todos igual de pobres y miserables, pero es miseria, al contrario, es la gran riqueza de vivir de la naturaleza. Entonces es una forma de convencer. La otra, decir, el estudiante pobre, ¿cómo puede salir de la pobreza? Bueno, estudiando. No, hombre, ¿para qué estudias? Mejor que te dejen no estudiar, ¿para qué? ¿Para qué pierdes tu tiempo en eso? Entonces, digamos, hay una especie de provocador, que es el nuestro mal, que trata de decir al otro, no, quédate, donde estás perfecto. Y el que quiere salvarte de ahí te quiere humillar, te quiere fastidiar. Ódialo. Es lo que llaman la guerra sucia. La guerra sucia. Yo escuché un comentario en una visita que hice yo a Estambul, de un joven guía que hablaba muy bien español. Cuando supe que era yo profesor de filosofía, me preguntó, dice, óigame, señor, le voy a hacer un problema. Nosotros antes teníamos miedo de la guerra atómica, de la muerte súbita, una atómica que se acabó. Pero hoy tenemos otra guerra, dice, que no es súbita, es lenta, la de los odios, dice.
Llega uno y me dice, mira, tu padre te está haciendo tal cosa. Él es el que causaste los problemas que tienes en tu casa. Le dice al compadre, mira, tu otro es el que está haciendo. Y entonces se va corriendo y entonces termino matándole o él matándome a mí. Y entonces dice, nos vamos a matar los unos a los otros y ni siquiera hay que gastar atómicas. Es simplemente guerras de odio. Es realmente lo que está planteando. Todos los provocadores, también otra cosa que buscan víctimas. Es decir, lanza, por ejemplo, indígenas desarmados, más con piedras, a que ataquen a las tropas. ¿Qué esperan? Que les peguen. Me acuerdo que un embajador de Chile estuvo en Chiapas y me dice, ¿qué? He visto ahí cómo esas pobre gente, unas indígenas, les aventaba piedras y lodo a los soldados. Los soldados impávidos. Yo decía, en Chile le dan un culatazo. Digo, pues es lo que vieron, el culatazo. Es lo que quieren, el culatazo. Es lo que quieren, la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque resulta que los que piden la exigencia de los derechos humanos son los que más los han violado. Son precisamente los occidentales. Hoy exigen respeto a derechos humanos. Y cada quien, entonces si a un país o a un pueblo le acusan de que no respeta los derechos humanos, entonces ¿cuál es el castigo? El bloqueo. Sí, no hay tratado, no hay convenio, te quedas como queremos que queden todos los indígenas metidos en tu mundo. Por eso levantan murallas, levantan todo, a pesar de eso siguen pasando. Entonces digamos que es una guerra muy sucia, muy de provocación, que debemos de tratar de denunciarla, evitar que nos siga manipulando. Este es un provocador, me está oyendo. Por ejemplo, estas escenas que hemos visto en la universidad, de destrozo, destrucción. Bueno, la gente no es así, simplemente decirle, el que tiene sus causas es tu enemigo, ese que te deja en la pobreza, acábalas, destrúyelas. Entonces es una provocación maligna, que le hacen únicamente para que las grandes potencias puedan imponer sus condiciones. Porque el tratado, por ejemplo, el tratado que tenemos ahorita con Europa, no han sido las naciones, han sido grupos que no quieren saber con pueblos indígenas ni con pueblos mestizos como los nuestros, y pueblos que quieren sacar ventajas en un convenio. Entonces, esos son los que están, se lucran, viven y estimulan la provocación. El caso, por ejemplo, de Pinochet. Pinochet es un criminal que lo usaron. Sirvió en la Guerra Fría a las potencias que lo acusan de criminal. Bueno, o sea, él le sirvió antes. Él es el gran salvador, el anticomunista, la destrucción del comunismo. Ahora es el enemigo. ¿Y qué ha causado? La caída de la economía chilena. Acabo de escuchar una conferencia de Lagos. Y dice, no, la izquierda y la derecha no tenemos por qué luchar. Vamos juntos a salir del hoyo que nos metió la presión de Pinochet. Pinochet es historia, dice. Que se muera, que sepa que no es un héroe, que es un criminal. Pero nosotros nos vamos entonces a integrarnos, a unirnos para luchar y alcanzar el máximo desarrollo. Entonces es precisamente lo que yo pienso de la globalización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Zea. Ahora le vamos a pedir al profesor David Redding que tome la palabra con el mismo tema, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para esta invitación de hablar con ustedes sobre un tema sobre el cual conozco casi absolutamente nada, o sea, la globalización. Soy historiador, no soy periodista. Y entonces, para entenderlo, tengo que recurrir al pasado. Para mí es el único modo de entender el mundo en que vivimos. Entonces, el concepto obviamente es nada más que una palabra nueva para el concepto de que hay una economía mundial. ¿Y dónde viene este concepto de una economía mundial? Bueno, viene realmente con la conquista de América, porque con la conquista de América entró ya lo que podemos decir el preludio a crear una economía mundial, donde por razón de la extracción de la plata, y algo de oro de las minas de México y el Perú. Se fue exportando plata a Europa y esta plata enseguida fue exportada a la Asia. No fue una integración
de las economías mundiales. Esto es muy lejos, pero fue el primer esfuerzo de crear líneas de comercio, intercambios entre tres continentes, incluyendo algo de África por los puertos, cuatro continentes. Y fue más bien una especie de capitalismo mercantil, porque estamos hablando de la economía, estamos hablando realmente del fenómeno que fue capitalismo, ¿no? Pero este fue capitalismo mercantil que fue dominando México realmente casi hasta el porfiriato, o sea que una especie de economía que fue muy capaz de crecer, pero sin capacidad de cambiar. O sea que fue un crecimiento por tres siglos de la economía, casi por replicación, una expansión hacia el norte, ¿no? Pero nunca fue realmente una intensificación y mucho menos tuvo una capacidad de desarrollar nuevas formas de la economía. O sea que tuvo plenamente capacidad de sobrevivir, expandir lentamente, pero nunca una capacidad de cambiar radicalmente. Este, obviamente, fue con la revolución industrial que fue desarrollando ya a finales del siglo XVIII y en pleno siglo XIX, y fue obviamente por razón de crear nuevas formas de energía, o sea, las máquinas de vapor y también las máquinas que fue empujado de fabricación industrial que fue empujado por esta nueva fuente de energía con las inversiones de capitales grandes, es el función de empresarios y también de creación de mercados internacionales. O sea, para entender esta fase podemos ir fácilmente a las obras primeras de Karl Marx, que todavía, como él fue testigo de los efectos del dinamismo del capital industrial en estas primeras décadas. Y él fue diciendo que el hombre fue creando un mundo, un sistema de producción, y este sistema de producción ya fue cambiando el mundo y fue ya dominando el hombre. Y el hombre fue, en cierto modo, enojado de su propio ser, ¿no? Estas son las primeras observaciones de Karl Marx, y yo creo que todavía tiene cierto valor y podemos aplicarlo al mundo de hoy en día. Pero claro, lo que él no fue dando pens no podía entender es que el capitalismo tuvo al dentro la capacidad de innovar, y una innovación perpetua hasta hoy en día. O sea que ya llegó, y podemos entenderlo por la economista Joseph Schumpeter, el austriaco, que ya en la segunda fase ya hay nuevas fuentes de energía, electricidad y petróleo. Pero esta fase que está desarrollando a partir de los 80s del siglo XIX y sigue en cierto modo hasta casi este siglo, finales de este siglo, está un capitalismo nacional. O sea que, aunque es un sistema internacional, todas las bases están dominadas, cada país tuvo sus grandes corporaciones, tuvo obviamente una proyección hacia afuera colonial, podemos decir, en África y Asia, pero Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y después ya Rusia, todos tienen su propia versión del capitalismo con sus grandes fábricas y ya hecho ya también para la guerra. O sea que es un capitalismo muy competitivo. Y ya estamos, yo creo, en la tercera fase, ¿no? Que es realmente la apertura, que realmente está solamente empezando tal vez en los 70s, ya en los 80s, y que tiene ya una especie de momentum ya en los 90s. O sea que por razón de todos esos acuerdos internacionales que están ya aboliendo el proteccionismo y entrando el comercio libre internacional, dominado ya por un flujo libre de comercio internacional, pero también por un flujo de capitales. Y a partir de los 70s ya no son los estados nacionales que están controlando el flujo de capital, ya son los grandes bancos.
y ya los grandes préstamos ya no son por agencias del Estado, pero son por los bancos. Y recientemente, ya en los casi los 90s, ya estamos entrando en una nueva época, el significado de lo cual todavía no somos capaces de comprender, aunque algunos quieren decir que sí ellos saben. O sea que es realmente el llegado de la época de la computación, que en primer lugar fue nada más de una especie de calculación, una especie de máquina de escribir o ya de juegos, pero ya, o ya lentamente ya van a ser el cerebro de otras máquinas, ¿no? Pero ya en los 90s, lentamente, están creando por medio del internet y email y todo eso, ya está ya un nuevo medio de comunicación internacional, pero no solamente comunicación, pero creando ya nuevos mercados, ¿no? O sea que ya podemos hacer un comercio y ya hay toda una serie de innovaciones tan rápidos que no podemos comprender, y ni los mismos gentes que están dentro de este mundo de cambio pueden predecir dónde va. Y también con todo eso, están ya creando una bonanza, una bonanza económica que ya ha durado casi, bueno, con una excepción pequeña, desde los 80s hasta todos los 90s, ¿no? O sea, y ya un crecimiento de capital en una escala sin nadie ha soñado antes, ¿no? Ok, en los últimos años, para ser ya periodista, en los últimos años, una gran firma de Internet de Estados Unidos fue comprando el Time Warner, ¿no? Por más que 100 mil millones de dólares, ¿no? Y recientemente, el firma más grande de Inglaterra de los teléfonos celulares fue comprando su rival alemán para más que 150 mil millones de dólares. Todo en papel, ¿no? O sea que no hay ningún cambio de dinero, todo es por razón de los valores de la bolsa, ¿no? Pero estos son casi igual que del deuda internacional de México, ¿no? O sea que son sumas que no podemos, los laicos, los historiadores, no podemos entender las consecuencias, ¿no? Y no sabemos si es locura financiera, una especie de como dicen en inglés, un bubble, ¿no? Que van a romper, ¿no? O si realmente estamos entrando en una verdadera nueva época del capitalismo internacional, ¿no? Pero obviamente es realmente el mundo está ya dominando por un flujo de capital. Las crisis en Asia, por ejemplo, hace 2 años fue realmente una crisis de flujo de capital en que un grupo muy pequeño de 50, 100 gentes, 100 hombres, están manejando todos esos flujos. Detrás de todo eso, obviamente, hay el liberalismo, ¿no? El liberalismo en que con la noción de cada ser humano es una unidad casi intercambiable, ¿no? Que todos son consumidores, todos son productores, casi no hay diferencia, ¿no? Y obviamente es ya una americanización. Hablamos de globalización, pero más bien es una americanización, ¿no? Especialmente con el fracaso de todo el sistema comunista, el fracaso en cierto modo de la economía japonesa y la apertura de otros países, ¿no? Bueno, este es todo, para mí, tratar un modo muy, como dicen, muy sencillo de entender lo que podemos decir de globalización económica. Pero obviamente, la idea cuando la gente habla de globalización en términos de preguntas o mirando como amenaza, es por medio de una especie de reduccionismo. O sea, que son los cambios económicos que van a determinar el destino de la humanidad y el destino de las naciones. O sea que estamos dentro de un turbelino en el cual van a dominar a todas las sociedades del mundo. Y yo, entonces, que la pregunta realmente ¿es verdad? ¿Este van a ocurrir o no? ¿Qué son las barreras?
Bueno, obviamente las barreras que opone una globalización absoluta son precisamente el Estado nacional y, en cierto modo, la cultura. Y es muy obvio que UNESCO, por ejemplo, fue precisamente fijando sobre la cultura como el otro polo, ¿no? Pero también hay fuerzas mucho más radicales, son precisamente el nacionalismo o el fundamentalismo, ¿no? Porque aunque estamos pensando que todo el mundo va a pensar lo mismo, tenemos todo este bloque del mundo islámico, por ejemplo, y la revolución de Irán, que están opuestos precisamente a toda esta internacionalización, esta globalización. Y de otra parte, claro, hay todos esos pequeños nacionalismos que están surgiendo en todas partes. Mi propio país, que se llama oficialmente Reino Unido de Gran Bretaña, ya los escoceses ya no son tan felices como antes de ser británicos, y quieren, entonces ya tenía una devolución de gobierno, y no sabemos que dentro de 10 años o 20 años van a querer su independencia o no, es una pregunta, ¿no? Y claro, como tenemos tantos problemas con los irlandeses, para nada vamos a luchar si ellos quieren salir. O sea que naciones que antes fue puesto como unidades obvias están ya a punto de, por razones especialmente en Europa, de la comunidad europea, de separarse. Los problemas de España son tan obvios también, las autonomías. No sabemos si estas autonomías van a, con las demandas incesantes de acumular más poderes, cómo va a ser el resultado, ¿no? Pero si vamos ya a México, para entender realmente dónde México figura en todo eso, hay que ver, yo fui diciendo, bueno, la economía mexicana colonial no tuvo capacidad de una innovación, o sea, una innovación cualitativa, nada más que una capacidad de crecer, de replicación. ¿Por qué? Bueno, algo que ver con la sociedad. O sea que al final de la colonia fue una sociedad de castas, o sea, de donde cada individuo fue fijo en una jerarquía de estados étnicos, sea indígena, sea mestizo, sea mulato, sea español. Y los liberales, los primeros liberales, observadores, el primer liberal mexicano fue un español, obviamente, Manuel Abadi Quepo, el obispo electo de Michoacán, y él en sus informes fue precisamente diciendo que México es el país de desigualdad, una desigualdad donde las relaciones entre estas castas están caracterizadas por odio y injusticia. Y realmente cuando Humboldt entra a México en 1803, él recibe después los informes de Abadi Quepo y repite realmente esta opinión de ese obispo español, que México es el país de desigualdad, tanto de derechos como de la vida material, de pobreza y riqueza, ¿no? Es una característica que tal vez algunas veces la gente dice hasta hoy en día, pero no sé yo. Pero hay que ver, este es el principio de la historia independiente, una sociedad que pretende con la insurgencia de figurar como una nación. Pero obviamente no fue una nación, fue una sociedad de castas. Lo que Enrique Florestano fue diciendo ayer, es una nación histórica, compuesto, como realmente las naciones en Europa fue compuesto de distintas corporaciones sociales. O sea, Gran Bretaña, tal vez Inglaterra, en aquel entonces fue más organizado, pero fue una sociedad también dominada por 40.000 familias de terratenientes, ¿eh? Y también con una explotación en Irlanda tan fuerte como cualquier explotación que fue ocurriendo en México entonces. O sea que tampoco México fue único, ¿no? Y Humboldt fue pensando que los campesinos indígenas de México fueron obviamente muy pobres, explotados, pero no fueron peores en su nivel de vida que los campesinos de Rusia o Polonia. Pero, entonces, ¿qué es el logro de México
en el siglo XIX. Bueno, en la economía muy poco realmente, no, casi no hay cambios. Muchas veces están poniendo fachadas, ¿no?, a edificios viejos, coloniales, ¿no? Casi no hay renovación en la economía por dos terceras partes del siglo XIX. El gran logro, obviamente, de México en el siglo XIX es finalmente de crear un Estado. O sea, esta fue realmente la gran creación, la gran función de México en los mediados del siglo XIX, crear un Estado liberal, aunque sea autoritario, pero no fue una dictadura vulgar, pero más bien una especie de coalición, una especie de una nueva nación política, podemos decir, que fue ya creando lentamente unas estructuras de poder, ¿no?, por razón de, obviamente, del gobierno central, el ejército regular, pero también por las milicias del Estado, las milicias de los municipios, estructuras de los gobernadores de los estados, los jefes políticos, los caciques locales, pero una estructura de poder que fue capaz de mantener la independencia del país y lentamente crear un paz interno que no fue conocido para casi dos generaciones antes, ¿no? Este fue el gran logro de Benito Juárez, su sucesor y su heredero político Porfirio Díaz y esta generación. Pero obviamente no fue creando una nación, ¿no? Ignacio Ramírez dijo después de la reforma: el problema de México es que tenemos las instituciones republicanas, pero no tenemos ciudadanos. ¿No? Y porque no tenemos ciudadanos es porque la mitad o más que la mitad de la población son compuestos de comunidades indígenas y son aislados por razón de sus idiomas, su pobreza, sus costumbres, y ellos no entran la vida nacional como ciudadanos. Esta es confesión de un liberal convencido, ministro de justicia, tanto de Juárez como de Porfirio Díaz. Y lentamente fue ya la economía empezó a cambiar en los 80s realmente. ¿Y cómo? Por razón de las inversiones extranjeros, grandes capitales invertidos para crear la red de ferrocarriles, recrear la minería, la industria de minera, cultivar algunos terrenos y una economía de exportación. O sea que México en estas décadas fue ya integrado en la economía internacional como un productor, como siempre, de materias primas, pero con razón de la prosperidad ya creando también algunas industrias para el mercado interno, ¿no? Pero son muy lentos y muy elementales, y el final de antes de la revolución solamente 10% de la población está trabajando en la industria. Todavía es una economía agrícola minera, ¿no?, todavía, con algunos brotes, pero ya con un sistema de comunicación. Entonces es la revolución. Y todo el esfuerzo de la revolución, obviamente, es de recrear, obviamente, el Estado fuerte y liberal nacional, obviamente, defender la independencia. Este todo es obvio, no va, ustedes todos saben esto, pero también crear una nación. Y Manuel Gamio, el maestro de Miguel León Portilla, como él fue diciendo, en su Forjando Patria de 1916, fue confesando México, juzgado por los niveles de Alemania, Francia y Japón, no es una nación. ¿Y por qué no es una nación? Porque no tiene homogeneidad racial, ni cultural, ni histórico, ni una historia en común. ¿Y qué es el gran obstáculo? Vuelve, siempre como buen liberal, nacionalista, pero liberal, el problema de las comunidades indígenas. Tres quintas partes de la población de México, él dijo, son todavía en su cultura indígena, aislados, y viven en pequeñas patrias. Su pueblo, como Andrés Molina Enríquez fue diciendo, es su pueblo. O sea que todo el esfuerzo, tanto del indigenismo oficial del Estado mexicano,
como de otros líderes, es precisamente de crear una nación, y este esfuerzo es de asimilar las comunidades indígenas dentro de una comunidad nacional. Y van allí, se van desarrollando ya una economía nacional, o sea, una especie de capitalismo nacional, creado por cooperaciones estatales y nacionales para crear un crecimiento hacia adentro. O sea que a partir de la del crisis internacional de 1929, todo el esfuerzo en toda América Latina es de crear precisamente un capitalismo nacional basado no sobre la economía de exportación, pero por la economía hacia adentro. Y es un fase que sigue casi hasta los 80s. Bueno, y dirigido por un nacionalismo tanto económico como cultural. Ayer Floriscano fue hablando sobre una nueva época. O sea que él dice que ahora todo el esfuerzo es como el maestro José fue diciendo sobre Estados Unidos, y yo creo el mismo movimiento que va cruzando las fronteras, es que en vez de crear una nación con, como Gambio fue abogando, con valores totalmente homogéneos, infusión, digamos, en vez de crear una nación que tiene que van a reconocer los valores autónomos de los pueblos indígenas, ¿no? Que van a crear una nación, según él, que van a reconocer la diversidad, ¿no? Pero hay que ver que es precisamente como están haciendo también los norteamericanos, hasta que a puntos ya que ustedes no ni han podido soñar, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo fui una vez enseñando en la Universidad de Berkeley, ¿no? En California, en los años 60. Ahora, un alumno mío que fue allá estudiando, dice, bueno, la mayoría de los estudiantes en Berkeley ya son de origen oriental. O sea que es un cambio extraordinario, ¿no? No, pero hay que ver que no son mayoría ni negros ni chicanos, ¿no? O mexicanos, latinos, como no sé si siempre cambian estos nombres, pero son orientales, que van dominando las universidades en Estados Unidos. Hay departamentos enteros compuestos de gente de origen china, japonés, algunos de la India y así. O sea que diversidad, ¿no? Estados Unidos está entrando un experimento social, yo creo, en un modo extraordinario. Pero aquí en México, el problema obviamente es, pero yo pregunto, ¿no? Hay ciertas nostalgias, ¿no? De fijar sobre las comunidades indígenas, ¿no? Porque hay todavía una nostalgia casi para una comunidad que van a recoger su maíz y van a vivir con valores tradicionales, ¿no? Que van a desarrollar. Pero el problema, yo creo, es que estas comunidades indígenas también son envueltos en el cambio mundial. Ellos mandan su gente a Estados Unidos como cualquier otra comunidad mexicana, y muchas veces están abandonando el cultivo del maíz. Yo he preguntado a políticos mexicanos y ellos sospechan que a partir del el año 4 de este nuevo siglo, tal vez el maíz tiene que ser abandonado, ¿no? En México, ¿no? Porque con el NAFINSA, ¿no? Van a entrar todo el maíz norteamericano, que están entrando ahora, pero aún más, y entonces no va a ser casi factible cultivar maíz en México, ¿no? ¿Sí? O sea que toda esa cultura milenaria de las comunidades indígenas que ha hecho alrededor del maíz cultivo, van a abandonar, yo creo. O sea que hay ciertas nostalgias. Y voy a terminar casi, pero hay otra cosa, ¿no? Que el reconocimiento de la Iglesia Católica en 1992 o 93, ¿no? Marcó también un gran cambio en la vida nacional. O sea que toda la ideología oficial de México, a partir de la Reforma y ya reforzado con la Revolución, fue basado sobre la exclusión de la Iglesia Católica y sus devotos, ¿no?
O sea que el rechazo del pasado, el rechazo del virreinato, del pasado indígena, ¿no? Fue más o menos involucrando un rechazo, obviamente, de la Iglesia Católica, que fue visto como el gran enemigo. O sea, Manuel Gamio, por ejemplo, diciendo, bueno, un gran obstáculo para las comunidades indígenas es precisamente su catolicismo folclórico. Mucho mejor si se mandan allá misioneros protestantes, o si no, masones al menos, ¿no? Para que se cambie su cultura, ¿no? Quítala estos sacerdotes, ¿no? El anticlericalismo muy fuerte ahí, ¿sí? Pero yo creo que lentamente, ¿no?, la Iglesia Católica, a partir de ese reconocimiento, se nota que están entrando en la vida nacional y también entrando en la vida académica, en el sentido que hay una revisión sobre el pasado mexicano, ¿no?, que ya están surgiendo estudios sobre el rol del catolicismo, no solamente en los días gloriosos de los misioneros franciscanos del siglo XVI, pero también, sobre todo, ese renacer del catolicismo mexicano durante el siglo XIX y XX, ¿no? La experiencia de esas décadas y la experiencia, obviamente, de la cristiada y ahí. Y entonces, yo creo que todavía hay un esfuerzo necesario para integrar esta historia, que en cierto modo es una historia desconocida y ajena, pero integrarlo en una historia nacional, ¿no? Al menos es mi punto de vista, pero también es un reflejo de mis propios intereses, ¿no?, que yo estoy estudiando este tema, ¿no? Y entonces por eso tal vez quiero integrarlo más. Bueno, yo dejo estas preguntas abiertas, ¿no? Pero hay dos piezas nomás por terminar, ¿no? El historiador Henry Adams, ¿no?, en su educación, un americano, fue visitando la exhibición en Chicago, creo que fue en los 90 del siglo pasado, donde fue mirando las primeras máquinas de empujar por electricidad, el dínamo, se dice, ¿no? Y él, como fue también mucho interesado en la Edad Media, fue haciendo un famoso capítulo que en inglés se llama El Dynamo and the Virgin, el dínamo y la Virgen, ¿no? O sea, electricidad y la Virgen. Y fue haciendo un contraste, ¿sí? ¿Cómo es dos civilizaciones? Que la civilización de Francia del siglo XII y XIII fue empujada por la devoción mariana, ¿no?, tan fuerte, y el poder de la mujer, ¿no?, tan fuerte de empujar estas devociones. Y de otra parte, la devoción en Estados Unidos es sobre la vida material y la fuerza material de la electricidad que van a cambiar el mundo. Y él fue diciendo, ¿qué va a ser este? Y tenía algunas líneas donde dice, y un virgen americano, y para él, claro, americano es de Estados Unidos, mexicano, un Venus americano no va a atrever a existir. Y un virgen americano no van a atrever a mandar. Bueno, este no fue cierto en México, cuando ni a la insurgencia ni a la cristiana. Y de otra parte, de volver, que para mí es una gran ironía, en cierto modo, que el mismo presidente que fue todo su esfuerzo fue para que negociar el tratado con Estados Unidos, que entra este acuerdo de parar las tarifas, de hacer comercio libre entre los dos países, también fue promoviendo esta gran exhibición en el Museo Metropolitano de Nueva York, México, 30 siglos de esplendor. O sea que yo creo ahí se encuentran ya el contraste, ¿no? Una afirmación de un Estado nacional que es, bueno, una nación, en cierto modo, que es heredero de 30 siglos de historia. O sea que con la premisa que hay una especie de esencia que están ya volando por los siglos, animando las diversas expresiones de la vida, y de otra parte, la integración económica, ¿no? Que es realmente un preludio precisamente a la globalización. Gracias.
Muchísimas gracias, profesor Brading. Ciertamente con las dos exposiciones tenemos muchos elementos ya para contrastar con lo que ayer estuvimos escuchando, y sabemos que un poco el hilo conductor es esta forja nacional que tanto nos obsesiona a nosotros los mexicanos, y tenemos desde luego elementos mucho muy ricos, mucho muy profundos para poder seguir esta discusión. Sin embargo, como habíamos acordado, para unir toda la parte de ponencias, sería quizá ahorita el momento de escuchar al doctor Leopoldo Zea en su conferencia magistral, que se llama De la marginación a lo universal en Alfonso Reyes. Y entonces yo quisiera pedirle al profesor y al doctor Leopoldo Zea que nos gracias. Pueda dar la conferencia. Dice Alfonso Reyes, en una reunión internacional, existieron muchas personalidades de la cultura occidental, norteamericanas y europeas. Dice, hace tiempo que entre España y nosotros existe un sentimiento de nivelación y de igualdad. Y ahora yo digo que ante el Tribunal de Pensadores Internacionales, que me escuchan, reconocernos el derecho a la ciudadanía universal que ya hemos conquistado. Y hemos llegado. Hemos alcanzado la mayoría de edad. Muy pronto os acostumbraréis a contar con nosotros. Es decir, ya somos unos como ustedes. Unos en relación de igualdad. Con esas palabras, Alfonso Reyes, el humanista mexicano, concluye su conferencia en el PEN Club en Buenos Aires, donde asisten figuras muy importantes del pensamiento, de la filosofía, de la inteligencia de los Estados Unidos y de Europa. Eso se publica en Sur, en la revista Sur, el título de la conferencia le llama Notas sobre la Inteligencia Americana. ¿Qué es lo que reclama Alfonso Reyes? No es el reconocimiento de que le diga, es un intelectual, qué bien estás, eres uno como nosotros, parecido a nosotros. No, él lo que quiere que le reconozcan es que en este país, o en esta América, ha surgido una cultura resultado de esa integración de todos los pueblos que se dan cita en esta América, Occidente, Asia, África. Todos esos pueblos se han integrado y han creado una especie de pensamiento, de cultura distinto a la occidental. Esa cultura universalizada, él lo va a decir más tarde. Entonces, quiere que le reconozca esta identidad peculiar que no es la identidad occidental, como tampoco es la oriental ni la africana. Es una identidad muy especial. No puedo ni quiero ser uno de ustedes, ni menos aún uno como ustedes. Quiero ser patente mi propia y peculiar inteligencia, la que la conquista y la colonización forjaron sin proponérselo. Hay que escuchar esa maravillosa conferencia de Biden de la economía. Bueno, todo eso creó esa postura de pueblos como los nuestros que la sufrieron esa globalización. Ahora hay la respuesta. Vamos a una globalización más amplia. Él es un humanismo abierto a todas las expresiones del humano. El humanismo que se hace patente, decíamos, en Bolívar, cuando habla de una nación de naciones, o Vasconcelos en la raza cósmica. Alfonso Reyes va describiendo en esta conferencia la forma como esta inteligencia se fue formando dentro de las entrañas de la conquista y la colonización. Es decir, dentro de ella se fue formando. Es decir, dentro de ella esa identidad se fue creando dentro de esa conquista. Inteligencia cuyos frutos fueron vistos como malas copias de la Europa occidental. Cuando se hablaba, por ejemplo, el trabajo que hice sobre positivismo, me encontré un positivista francés en Sao Paulo, en Río de Janeiro, que fuimos a la iglesia positivista, y me dice, ustedes los latinoamericanos han interpretado a Comte de una manera que no es Comte. Es una mala copia de Comte. Entonces dije, no, es una interpretación propia de nosotros a costa de Comte.
sino cómo nos sirve a nosotros para interpretar lo que queremos decir. Es decir, aprendemos de ustedes para decir lo nuestro. Es lo que ese ser mala copia es lo que los griegos llamaron barbarie. Bárbaro es el que barbariza, dice mal las palabras, dice mal lo que el otro debe oír. Dice, ese bárbaro no habla bien el griego. Entonces empezaron una especie de discriminación cultural de palabra. Este barbariza mi lengua, obviamente no es igual a mí. Pero obviamente ya habría la respuesta que dice una novelista inglesa sobre el esclavo Alejandro. Dice, bueno, pero este Alejandro es un bárbaro. No habla persa bien. Entonces depende de cómo se vea. Para Alejandro es ser un bárbaro. Para el persa, el bárbaro es Alejandro. Tiene unas costumbres distintas. Entonces, ¿quién es el bárbaro? Bueno, en relación uno con otro, son bárbaros los dos. Lo importante es rebasar la barbarie y tratarse de entender de otra manera. Esto lo expresa maravillosamente William Shakespeare en el drama La Tempestad. En La Tempestad, Próspero, que en el nombre lleva su función, Próspero, el capitalista, el que tiene el dinero, tiene todo, le dice a Calibán, pobre bruto, tengo compasión de ti, me tomé la molestia de que empezases a hablar, por eso, y para que supieses tu lugar en mi mundo. Es decir, quiero que sepas, aprendes a hablar para que sepas qué lugar tienes en el mundo del que te estoy enseñando. Es decir, para que sepas que eres mi esclavo, que eres mi instrumento. ¿Y qué le contesta Calibán? Me has enseñado a hablar tu lengua y el provecho que sacar es saber cómo mal decirte, es decir, cómo decir mal tu lenguaje. En lugar de repetirlo, lo digo mal. Tú dices que soy tu esclavo, no, yo soy señor de estas tierras, soy señor de estas riquezas que me has usurpado. Y yo te maldigo y digo que yo no soy tu esclavo, soy un señor igual a ti, quiero que me, y debes respetarme, porque yo necesito que me respetes como un igual. Entonces aquí, en esta expresión, el decir mal, es una forma que tiene el que sufre el coloniaje frente al colonizador. Precisamente la esencia del humanismo americano, de esta América, es decir, bueno, aprendemos, asumimos, no para esclavizarnos, sino para aprender cómo replicar y cómo igualarnos al que nos está humillando, nos está sometiendo. Vamos a ser iguales. Es la convención de que hablaba yo, todos iguales por ser distintos. Es la diferencia, todos iguales por ser distintos. Es el anticipo, digamos, de la globalización que estamos viviendo en nuestros días. Se cree que la inteligencia latinoamericana es una globalización de la occidental, de la euro-occidental. Sin embargo, hace patente una ineludible identidad. Y distinto aporta a la cultura universal, el mestizaje. El mestizaje no es solamente que esté el mestizaje, sino el reconocimiento de la diversidad de las gentes que forman un pueblo. Esto es lo que aporta nuestra región, en especial México. México lo digo porque lo aporta porque tiene un vecino tremendo, que son los Estados Unidos. Lo conocemos, perdimos la mitad del territorio, sabemos quién es. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo enfrentarlo? Conociendo sus artes, conociendo sus instrumentos, haciéndolos nuestros. Por ejemplo, lo que han hecho los orientales en esa emergencia, frente al mundo occidental, después de la Guerra Fría. Entonces, digamos que esta cultura, este modo de ser, nos surge precisamente de ese fondo que estamos surgiendo y que tenemos que romperlo, no destruyendo, sino exigiendo participar en él de igual a igual, semejante a semejante. Me acuerdo una vez me detuvo un policía de migración en Colorado, me iba a hacer un homenaje, y me dice, ¿usted quién es? Me leyó, decía yo que era comunista. Yo no soy comunista, le dije. Y dice, ¿entonces qué enseñas? Así me dijo, bueno, lo que enseño es lo que quiero para mi país. ¿Y qué quieres para tu país? Lo mismo que tú, le dije yo. Yo quiero para mi país lo que quieres para el tuyo, ¿qué quieres para el tuyo? Entonces yo soy comunista, pues serás comunista. Le dije. Entonces la cosa cambió. Entonces dice, bueno, ¿a qué viene? Bueno, me dan un homenaje en la Universidad de Colorado.
Entonces ya cambió, dice, bueno, pues ahí están los muchachos esperándola, qué bueno que no hicieron escándalo. Ya habían detenido a un profesor de Nicaragua, nos dejaron entrar porque era comunista. Y yo no soy comunista, simplemente quiero para mi país lo que usted quiere para el suyo, nada más. Dice Reyes, ¿cómo se ha generado esto? Dice, para alcanzar lo perdido, acrecentamos la tradición y a su vez de ella improvisamos. Tal es el secreto de nuestro desarrollo. Dice, improvisamos. Si no teníamos tiempo, más que ir asumiendo lo que recibíamos, pero no podíamos tiempo de aprender en un año lo que los occidentales habían aprendido en varios siglos, ni en 10 años, ni 20 años, ni siquiera en un siglo. Tenemos que hacerlo pronto, que teníamos que emerger pronto. Dice, está el secreto de nuestra vida, de nuestra historia, improvisar. ¿Ese es un mal? ¿Tenemos algo concreto de qué partir? Es difícil de hacerlo. Hay choques de sangre, problemas de mestizaje, esfuerzos de adaptación y absorción. La inteligencia americana va operando sobre una serie de disyuntivas. 50 años después de la conquista española, es decir, de la primera generación, encontramos ya en México un modo de ser americano. Un ser que se absorbe e integra a su múltiple tradición y la que va recibiendo. Va recibiendo ese mundo que aquí se ha tratado, los tres Méxicos, las tres culturas, ahí está, las va recibiendo, las va integrando, pero no separadas. Lo que no quiere es realmente separarnos, sino hay que sean integradas. La improvisación es una desventaja, se pregunta Reyes. Reyes ve en su tiempo una globalización similar a la de nuestros días, que obliga a conocer mucho en poco tiempo. Algo que la inteligencia de Europa Occidental rebasa con las máquinas calculadoras, con los elementos que tiene a su alcance, pero nosotros tenemos que hacerla con nuestra cabeza. Hoy ya la hacemos también con las máquinas. Oh, colegas de Europa, dice con ironía Reyes, bajo tal o cual mediocre americano se esconde a menudo un almacén de virtudes que merece ciertamente vuestra simpatía y nuestro estudio, dice. No somos mediocres. Por este camino, la economía, por ejemplo, la economía europea, hoy necesita de la economía de las gentes interesadas en la maquinación. Por ejemplo, en la conferencia que dio el doctor Braille, habla precisamente del desarrollo de la economía. En una economía de mercado, que se necesita? Producción y consumo. Cuanto más se produce, como lo permiten todas nuestras maquinarias ahora, la técnica, entonces hay que vender más. Entonces ya necesitan no solamente de materias primas, que las pueden rehacer, ni tampoco de robots, necesitan de consumidores. Entonces resulta que somos importantes, porque si no consume todo lo que dan, no es posible. Entonces tenemos un papel muy importante para consumidores, pero si no somos pobres no podemos consumir. Entonces nos tienen que dejar crecer. Entonces viene ese tratado así, para que crezcamos, porque si no crecemos no hay consumo. Y si no hay consumo, se cae la economía. Es realmente lo que ha provocado la expansión del capitalismo, ha creado la respuesta que es, bueno, ¿quieres que consuma? Déjame crecer. Si no me creces, no puedo consumir. La globalización que avisora Alfonso Reyes es plena realidad de nuestro tiempo. Para ella nuestra América está más que preparada. Dice, para esta hermosa armonía que preveo, la inteligencia americana aporta una facilidad singular, porque nuestra mentalidad tan arraigada a nuestras tierras es naturalmente internacionalista. Es decir, partimos de lo concreto, de esa concreción para universalizarnos. Explica no solo por qué nuestra América ofrezca condiciones para ser el cristal de aquella figura raza cósmica, dice que formó Vasconcelos, que ha soñado, sino también porque hemos tenido que ir a buscar nuestros instrumentos culturales en los grandes centros europeos, acostumbrándonos así a manejar las nociones extranjeras como si fueran nuestras. Es decir, hemos asimilado, es decir, hemos tomado. Cuando escribí el positivismo, un crítico de norteamericano dijo que había yo expropiado un conocimiento que era occidental. Digo, no, pues para mí siempre lo puse al alcance de México, pues es nuestro también. Es lo que ahora son pueblos igualmente colonizados, imaginados en Asia y en África, que han tenido también que emerger de la conquista de la colonización, superándolas, superar varios círculos, dice Vasconcelos, hay que superar muchos círculos para llegar a esto. Tenemos muchos males que tenemos que superar y no tratarlos como males.
Dice, hay una serie de círculos que nos impiden, parece que nos impiden, dice lo siguiente. Nuestra América ha emergido de varias cárceles concéntricas. La primera es haber nacido, dice. ¿Cómo? Nacer en la pobreza es una limitación. Luego haber llegado tarde a un mundo viejo, si llegamos tarde al mundo que llegamos bajo el dominio español, que era el mundo viejo ya. Entonces ya había crecido otro mundo en la modernidad, que no era precisamente la española. La nación es una región que no es centro actual de la civilización de origen latino ni anglosajona. Esos son males que teníamos cargando. Pertenecía al orbe de un imperio que ha perdido su grandeza y para colmo no entendemos con España, que nos seguía viendo como próspero, veía talibán. Ser hispanoamericano no es simplemente una zona como México, llena de indios y mestizos, y además tener como vecino al coloso anglosajón. Es nuestra función. Somos gente mestiza, múltiple, no unificada, y un coloso integrado, lo que es una raza anglosajona, occidental y puritana. Entonces, es nuestra vida, nuestra fuerza. Pues bien, de estos círculos de la desgracia, dice, se ha formado la inteligencia americana, la cual ha hecho de estos supuestos infortunios fantasmas superados, fuerza para participar con ventajas en un mundo multirracial y multicultural, que reconoce como propios al mundo occidental. Es decir, el mundo occidental es nuestro también. Lo hemos asimilado, como es nuestro África, como es nuestra Asia. Entonces tenemos una riqueza extraordinaria. Ya no somos más la copia, sino modelo de una experiencia que parecía ajena. Ahora somos modelo. Ahora en Europa está haciendo preguntas que nos hacíamos nosotros, que eran preguntas de pueblos subdesarrollados. Identidad. Nosotros, cuando Bolívar pregunta quién soy, indio, español, europeo, americano, ¿qué soy? Ahora se preguntan ellos, ¿qué somos nosotros los europeos? ¿Qué somos en ese mundo multirracial y multicultural que nos está acosando, que está presente en nosotros, está dentro de nosotros? ¿Qué somos ahí? Hay que volver a pensar sobre nuestra identidad. Dos problemas de identidad que parecían ajenos al mundo occidental, hoy son problemas que tienen que plantearse los occidentales. ¿Sí? ¿Qué somos en un mundo multirracial y multicultural? Entonces, esos países que son problemas que no eran de más que de nosotros, y ahora resulta que también son ellos, porque que vaya un país, por ejemplo, Estados Unidos, es muy fácil ver que la diversidad cultural que hay ahora está reconocida, pero en Europa veremos todas las grandes capitales, las grandes ciudades, inclusive ciudades pequeñas, que están con llenas de gente de otro color. Acabo de estar en Florencia, y allí hay un grupo africano que vende coches que copia de la cultura europea y muy bien de la artesanía europea. Y al mismo tiempo vemos muchos orientales. Nos dijeron que eran filipinos. Mi señora se acercó a una de estas filipinas y dijo, ¿Tú eres filipina? Dice, no señora, yo soy china de Pekín. ¿Cómo es chef? Sí, y todos los que estamos aquí somos chinos de Pekín. ¿Y qué hacen aquí? Bueno, estábamos vendiendo seda. Una cosa sea maravillosa. Dice, pues estoy muy contenta y estoy muy orgullosa porque tenemos una hija que va a ser italiana. Sí, vamos a integrarnos a eso. Es precisamente lo que ahora se está planteando con el neonazismo, que es sacar a tanto extranjero que están poniendo en crisis la identidad occidental. Digamos, es muy claro que se pregunta, ¿qué somos? ¿Quiénes somos en medio de este mundo multiracial y multicultural? ¿Somos o no parte de la humanidad? Es precisamente el problema. La respuesta de América es la siguiente. Somos todo eso, y además somos una extraordinaria expresión del humano. La occidental somos una expresión diversa de razas y culturas y del humano. En un libro publicado en francés, dice, nosotros estamos acostumbrados a cuando aparecía un pensador en América Latina, en cualquier mundo social, le decíamos, qué buena es tu filosofía. Y le hacíamos palmaditas, dice, pero cuando aparece uno y nos dice, tú eres un deshumanizado, eres un enemigo de la humanidad, y entonces pone a pensar, bueno, ¿y este señor dónde salió?
Dice, nos molesta, pero tenemos que aprender que nos está diciendo la verdad, hay que aprender, que hay que entender para que tengamos que entender el mundo, si no nos vamos a quedar fuera de este mundo. Así, tenemos que aceptar que somos parte de un mundo muy amplio, tenemos que aceptar nuestra humanidad, nuestras limitaciones y posibilidades. Es el cambio que es la esencia del humano, la diversidad. La afirma que todos los hombres son iguales por ser distintos, pero en el sentido de que unos sean más que otros. Este cambio vuelve a repetir y enfrenta fuertes resistencias que impiden la integración. Se nos dice que todos somos iguales por ser distintos. Por ejemplo, se afirma en Sudáfrica, en muchas partes, todos somos iguales. En Sudáfrica dicen, todos somos, en África todos somos iguales. Pero agregan, pero cada uno en su lugar. Sí, los negros en sus selvas, los blancos en sus minas, en diamantes, y el que quiera, el negro, el blanco que quiera ir a la selva tiene que obedecer las leyes de los zulúes, pero el que quiera trabajar en nuestras fábricas tiene que obedecer nuestras leyes, trabajar el tiempo que es necesario. Es decir, somos iguales, pero cada uno en su lugar. Entonces trata de convencernos de que estemos en nuestro lugar. Trata de decir, ustedes deben quedar exactamente a donde están, porque es importante, su lugar es tan importante como el nuestro. Yo soy grande, pues tú también eres grande, es poderoso como yo. Eres la esperanza del futuro. Pero mientras tanto te quedas donde estás. ¿Dónde están los bárbaros? ¿Dónde están los civilizados? Ahora resulta que no, están en todas partes. Entonces da una serie de exclusiones que precisamente las que están planteando los problemas que vivimos en nuestros tiempos. ¿Qué hacer? Dice, previendo la situación, Alfonso Reyes. Nuestra América debe ver como si se preparase siempre a realizar el sueño que su descubrimiento propagó entre los pensadores de Europa, el sueño de la utopía y la república feliz que otorgaba un singular calor a las páginas de Montaigne. Dice, tenemos que pensar que somos no esperanza de uno, sino esperanza de todos. Debemos ser la utopía no de Europa, sino la utopía del mundo entero. Entonces, lo que estamos precisamente tratando es demostrar que no somos eso. Somos la utopía de lo que va a venir. Te quedas ahí en tu grupo cultural, no trates de cambiarlo porque es la esperanza de mi futuro. Mientras tanto esperas, mientras tanto estás quieto, te reservas, es una reserva de humanidad. Entonces espera que lleguemos miserables como tú y nos iremos todos seremos felices en un mundo extraordinario, que es el que está viviendo. Entonces lo que encontré yo en Alfonso Reyes, que ve con anticipación, dice, por ejemplo, la improvisación, pero nos permite, parece que es mala, sino pero nos permite conocer todo, nos permite universalizarnos, nos permite conocer la diversidad de las expresiones del humano y conocer el mundo entero en su diversidad. Entonces nosotros tenemos que afirmar esa identidad en la cual no es excluyente, sino que incluye a todos, no se excluye a nadie. Por ejemplo, cuando dice Vasconcelos, no somos una quinta raza, sino que en esa raza incluimos a las razas anteriores, no las excluimos. Excluimos al sajón, excluimos al puritano, excluimos al que sea, porque es parte de la humanidad. Entonces hay que formar una raza de razas y una cultura de culturas y una nación de naciones, como decía nuestro clásico Bolívar. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Sumar las observaciones de ayer con las de hoy nos va a dar posibilidades muy ricas de escucharlos a ustedes, cerrar esta sesión con algunas respuestas a preguntas que les vamos a formular del público. Ya me han transmitido una y si alguien tiene otra más, le suplicaría la escribiese y me la hiciese llegar rápidamente. Yo al mismo tiempo tendría, abusando quizá del privilegio de ser moderador, una también. Dicen dos personas aquí presentes que la globalización no implica tanto el fin de las ideologías, sino el triunfo de una visión economicista liberal, tal vez haciendo eco de lo que decía David Brady. En esa visión, las intenciones hegemónicas son sobre todo economicistas neoliberales. Y preguntan, pues, ¿cómo incorporar a los grupos étnica y económicamente marginados para que puedan, en un país como México, seguir jugando
un papel importante. Pues estaba presentando la globalización como técnica. Como algo que es liderado por la economía. Bueno, eso no está reñido con mi identidad. No tengo por qué renunciar a mi identidad. Un estudiante de la Universidad de Columbia me hizo una entrevista. Me dice, usted es muy crítico de los Estados Unidos porque tiene un coche americano. Digo, sí, pero lo manejo yo. Yo lo llevo, no me lleva a mí. Así, vamos a asimilar eso, y eso no, por eso no tengo por qué renunciar a mi identidad. No tengo por qué hacerlo. Yo que el europeo no renuncia a sus diversas identidades. Vive en ellas, no tiene por qué hacer. Es una idea falsa. Por ejemplo, aquí también se confunde liberalismo con neoliberalismo. Liberalismo es el viejo que llaman liberalismo, en el que el mejor es el que se impone. El neoliberalismo, precisamente el neo es distinto, es decir, que hay que tomar en cuenta a la gente. Eso, por ejemplo, lo dijo recientemente Clinton, no solamente es comercio, es gente a la que hay que hacerla que reciba los frutos del desarrollo técnico, mecánico. Eso debe ser servicio de la gente, no solamente comercio y puro comercio. Eso es el confundir una cosa. Así insisten los que no quieren que lo acertemos, insisten que los confundamos. El neoliberal, no, el neoliberal es el que está pensando, por ejemplo, lo que llamamos la nueva izquierda, Clinton, Blair, D'Alema, Scherer, toda esa gente están pensando en un mundo que hay que compartir. Entonces, eso no es liberalismo, es neoliberalismo. Es el neo, que es distinto al otro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estoy en cierto modo de acuerdo con la pregunta, ¿no? Que la globalización, en cierto modo, es realmente una americanización, ¿no? Claro, hay algunas firmas europeas también, pero claro, está asociado con el fin de las ideologías precisamente por razón del derrumbe de la Unión Soviética, ¿no? Que realmente ya como no hay en cierto modo un poder que puede hacer no podemos lanzar un reto contra la hegemonía norteamericana, que como en su economía en los últimos años están cada vez más fuertes, ¿no? Pero yo creo que sí, que la globalización muchas veces tiene la posibilidad de absorber más mano de obra, pero obviamente quieren siempre, porque como los capitales ya tienen tanta capacidad de moverse, de ir de un país a otro, obviamente se buscan el mano de obra más barato, ¿no? Esto yo creo es obvio, ¿no? Y también el efecto en los países que no tienen, digamos, estados muy fuertes y que ya cada vez más están casi empujados a firmar estos tratados internacionales. Muchas veces el efecto del comercio libre es destruir industrias enteras, ¿no? En muchos países, por razón que no hay los capitales locales, no hay los conocimientos, porque cada vez más la tecnología es muy cara, y entonces en vez de en muchos países crear riquezas, pueden crear pobrezas, y yo creo en toda la experiencia de América Latina en los 80 es precisamente, ¿no? Ha sido que hay es cada vez más creando desigualdades. Claro, la pregunta es, ¿pero este va a ser una consecuencia permanente o no? Yo no soy economista y no soy profeta. El efecto, obviamente, en Rusia, de entrar reemplazar un sistema de una economía de mando comunista por una economía de neoliberalismo, que realmente es una especie de, como dice, de capitalismo de ladrones, ha sido terrible, ¿no? Por ejemplo, la degradación del nivel de vida de mucha población. En Europa, los cambios han sido muy drásticos, pero están ya llevando, yo creo, un fin de otra prosperidad. Y obviamente, todas las máquinas van generando nuevas fuentes de riqueza. Esto es obvio, ¿no? Pues, ¿dónde está? Porque hay tanto capital en el mundo, es porque precisamente todas estas nuevas olas de innovación tecnológica está creando mucha riqueza. Pero
si los grupos sociales que no están asociados con estas nuevas innovaciones, que no han podido asimilarlo, están obviamente en peligro de quedar como una fuente de mano de obra muy barato. Yo creo que esto es obvio, ¿sí? Y hay mucho, por eso que los estados tienen que crear modos de proteger las fuentes de trabajo y tratar de crear modos de remedio, pero no sé si es posible o no. Yo creo que estamos entrando en un modo, en una época de grandes cambios muy drásticos y muy peligrosos. ¿Puedo contestar? ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, la idea que usted tiene, la vieja idea libera, ningún sistema funciona sino con el que lo usa, que son los hombres. Eso uh-huh. lo interpreta y lo usa a su manera. Uh-huh. La globalización depende de cómo vivamos en ella. Uh-huh. La vivimos como una cosa de dominio absoluto sobre los demás, obviamente uh-huh. que no. Sí. La vivimos tratando de cambiarla, entonces hay cambio, pero también no hay cambio. Uh-huh. Estamos destinados a perder siempre. Hay este Fujiyama, hizo con su maestro, siempre se me va el nombre, dice que si los asiáticos, hay que reconocer, nos han rebasado en técnica, de punta y demás. Nunca nos van a rebasar es en humanidad, en moral. Si nosotros, dice, nunca haremos trabajar a un hombre 24 horas al día, como lo hacen los asiáticos. Y le contesta el líder de Singapur, nosotros trabajamos para ustedes 24 horas al día, es moral. O trabajamos para nosotros 24 horas al día, es decir, moral. ¿Sí? Todo depende de cómo se enfoque, ¿sí? Eso depende de los hombres. Los hombres son los que toman los sistemas y son aquellos que actúan. Por ejemplo, un japonés, hablaba yo con un amigo japonés y le digo yo, ¿por qué andas vestido como occidental? Bueno, eso no quiere decir que yo cambie de identidad, lo uso porque es más cómoda. Por ejemplo, ya los maoríes ya no usan trajes de plumas, ahora usan pantalones jean porque tienen que cargar y trabajar. Y entonces, ¿cómo usar lo mismo? Dice, voy a leer una película que decía, el brujo está quedando solo, porque nunca nos sirve. Es decir, cambia, pero no cambia la persona que lo está. Si cambia es porque quiere cambiar, porque le da la gana cambiar, porque necesita cambiar, no porque se lo impongan. Lo malo es cuando se lo quiere imponer. Ahora, si yo libremente uso una corbata o no me la quiero usar, es libertad mía. Por ejemplo, cuando se dicen que los indígenas tienen derecho a usar su ropa, nadie les prohíbe que no. Sí, eso no es un argumento. Usar sus ropas, que se queden con ropas, con hábitos, costumbres y su miseria, no. Si ellos quieren dejarla, la dejan y se pasan al otro lado, aunque les cueste la vida. Tratan de cambiar. Y eso lo lleva el hombre, no es la máquina, ni el sistema, ni ninguno. Son los hombres los que deciden ese futuro. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que va dirigida sobre todo al doctor Brading. Y me van a disculpar los que hacen preguntas si yo edito un poquito, después me regañan. Lo hago en ánimo de avanzar y quizá de sintetizar un poco y aprovechar más las intervenciones de nuestros ilustres invitados. Doctor Brading, ¿piensa usted que México está desarrollando finalmente capacidad de innovación? ¿Y cómo ven eso la cultura mexicana? Y yo me atrevería a complementar a alguien que habla que la globalización y sus riesgos, ¿México podría estar frente a un nuevo saqueo de sus potencialidades o puede México salir al paso de los retos nuevos? Bueno, como yo he dicho, soy historiador, no soy profeta, ¿no? Y el porvenir es tan misterioso para mí como para ustedes, ¿sí? Yo, como ustedes muchos son más jóvenes, ustedes van a conocer más que yo del porvenir. Bueno, es que yo creo que cuando llegan ya a un cierto nivel de conocimientos tecnológicos, científicos, y tienen ya un cierto desarrollo de la economía industrial, obviamente debe obtener un nivel donde hay capacidad de innovación, ¿no? Yo creo que los mexicanos tienen tanta capacidad como cualquier otra nación, ¿no? Pero claro, depende del nivel de educación, depende del sistema de educación, depende de los recursos. O sea que la innovación hoy en día necesita mucho dinero, ¿no? O sea que estos, por ejemplo, en la esfera de las drogas, ¿no? Estas compañías invierten cada año 1,000 millones de dólares
para desarrollar una sola droga nueva, ¿no? Obviamente en la esfera de la tecnología, de la computación o de las comunicaciones modernas, también es muy, muy caro. O sea que México puede tener los recursos humanos, pero el problema es de si tiene realmente el sistema económico, las instituciones educativas y el enlace entre las instituciones educativas y los empresarios, ¿no? O sea, por ejemplo, da un pequeño ilustración, mi propia Universidad de Cambridge ya está rodeado, que es realmente un pueblito grande, pero está rodeado ya de varios, bueno, casi 1,000 firmas de varios tamaños de que están haciendo ya diseño, firmas de diseño, software, como dicen, ¿no? Software para la computación y también la biotecnología. Y esto viene de ciertos capitales que fue invertido dándole espacios, dándoles algunos recursos que ya lentamente pueden desarrollar, ¿no? Y este es un padrón que no, yo no sé, es muy posible que están desarrollando en Monterrey. Yo no sé, no soy especialista en la economía mexicana y las relaciones, porque obviamente son las firmas pequeñas que crean nuevos empleos, pero también, obviamente, también mucha la innovación viene de las grandes firmas, ¿no? Pero no, no soy, pero yo creo que México es tan capaz como cualquier otro, ¿por qué no? Pero depende, obviamente, de un enlace de instituciones, cultura y recursos. Muchísimas gracias. Tengo mucho más preguntas de las que por tiempo y por prudencia se deberían contestar, pero voy a escoger dos que me parecen muy pertinentes y además concentran muchas de las inquietudes que vengo leyendo en las otras. Esta dice: hoy se dice que México disuelve su identidad ante la diversidad y multiculturalidad. Ante esta afirmación, ¿qué vigencia tiene el paradigma del mestizaje exaltado por Riva Palacios y Vasconcelos? Para los dos. ¿Cómo está? Dice: hoy se habla de que México está disolviendo su identidad en una diversidad multicultural, dice la pregunta. Y dice, entonces, cada quien quiere su mundo aparte. Ven lo que quieren. Eso cada quien en su lugar. O sea, la pregunta dice eso. Sí, ya lo digo, y dice, estoy ¿y eso qué hace cada con el paradigma? Cada quien en su lugar. Entonces, quiere decir que cada quien debe estar en su pedacito y nadie unido. Entonces, no hay globalización. Entonces, cada quien, yo me quedo en mi casa y te quedas en su casa, cada quien en su familia. Entonces, nos quedamos diferente. Por ejemplo, el hombre dice lo contrario. Ellos crecen porque son capaces de integrarse. Hacen unirse. Nosotros vamos a estar siempre en torno a ese punto de vista, porque no queremos integrar porque nos perdemos nuestra identidad. No, la identidad la hacemos con todos los demás. Integramos lo que tengamos de semejante con los demás y juntos podemos ganar más que quedando cada quien en su pedacito de claro. Identidad. Doctor Berry, sobre esto. Bueno, yo creo que la teoría del mestizaje fue de un momento del último año, década del siglo XIX, especialmente durante la Revolución, y fue expresando ciertas realidades sociales, el deseo de romper con la hegemonía social de ciertos estratos, pero también fue para abrir, para crear una nación basada por todos los habitantes de la República. Pero claro, es también una ideología de integración. Obviamente que, porque si uno ve, por ejemplo, a Andrés Molina Enríquez, para él los criollos no fueron realmente mexicanos, ¿no? Fueron un grupo de origen europeo o norteamericano con simpatías afuera, ¿no? Los verdaderos mexicanos fueron los mestizos y las indígenas no fueron realmente verdaderos mexicanos porque fueron todavía parroquiales, puesto en sus patrias pequeñas, ¿no? O sea que hay que ver que, pero claro, el mestizaje fue capaz, esa es tal vez la razón por qué fue tan casi hegemónico como ideología, porque fue capaz de varias interpretaciones, de Molina Enríquez, pero también fue de Vasconcelos. En Vasconcelos fue de gran integración y fue mucho más, no fue genético,
fue una cuestión cultural, ¿no? O sea, la integración. O sea que el mestizaje también es atrás de esa idea que el México de hoy en día es heredero de estos 30 siglos de esplendor, ¿no? O sea que es porque hay una especie de, o sea que hay, detrás hay un cierto esencialismo, ¿no? Que hay, en cierto modo, un espíritu, un alma nacional que es heredero de, tanto de la civilización de América, Mesoamérica, como del virreinato de Nueva España. Pero volviendo al tema de Maestro Zea, yo creo que esta cosa de la cultura, ¿no? Que yo creo que, como Alfonso Reyes es un buen ejemplo, ¿no? Que la cultura mexicana, desde al menos la conquista, siempre ha tenido dos vertientes, ¿no? Uno hacia adentro, otro hacia afuera, ¿no? Y siempre, y siempre hay una dialéctica. Sí, es una dialéctica, ¿no? Entre un trato de desarrollar su propia historia, su, y después propios valores, y de otra parte, la reconexión que son parte de la cultura occidental. Ahí está, la cultura es parte nuestra también, la diferencia. Nosotros la rechazamos, es nuestra. Pero usted dirá, no, no es de ustedes porque ustedes no tienen suficiente educación para tenerla. Entonces, la tenemos suficiente. Es nuestra idea. La, el mensaje lo tenemos aquí. Vean la diversidad de caras, de rostros, y todos son mexicanos. Es el mensaje, no es el mensaje de tipo de que un indio se hace con un español, no. El español es parte de nuestra realidad, nuestra identidad. No nos puede limitar, al contrario, nos enriquece. Entonces resulta que ahora los Estados Unidos están atrasados. Cuando el señor Clinton reconoce el mestizaje como la potencia de su país, entonces resulta que está fuera de lugar. Digamos, lo aplaudiría Vasconcelos, está apoyando la raza cósmica. Muy bien, podrá observar la sala, el contraste interesantísimo con algunos planteamientos de ayer. ¿Ustedes me permitirían dos más o es un abuso? Sí. Bueno, uno de mis colegas dice lo siguiente: la democracia, los derechos humanos, la propiedad intelectual, etcétera, son categorías de un nuevo discurso hegemónico, y si no es así, ¿cómo Occidente hace un uso autoritario de esos valores? Bueno, la democracia es una cosa que tenemos que hacer nosotros. Por ahí hay un presidente de China, el cual dice lo siguiente: le preguntaba si va a haber democracia en China. Si el día que cada chino sepa que está trabajando y se lo gana todo y no se lo doy yo, no se lo está pidiendo a nadie, ese día empieza la democracia, porque no me puedo mandarle nada, porque lo hago yo. Tú no tienes que mandarme nada, yo lo hago. Esa es democracia. Que soy capaz de decir, eso lo decido yo y no tú. Ahora, si me estamos pidiendo que nos den esto o lo otro, no hay democracia. La otra que era valores como esos. Sí, democracia. La propiedad intelectual y los derechos humanos. También es cosa nuestra, no tenemos que nada que nos den, la garantice, la tenemos o no la tenemos. Y los derechos humanos. Derechos humanos es exactamente lo que hay. No hay que usarlos para reprimir, hay que usarlos para cumplirlos. No se usa para instrumento de represión, que es una forma de represión. Es decir, castigar a un pueblo porque dice que los viola, cuando ellos han violado a toda la historia. Bueno, yo creo que son valores liberales, son valores de un Estado de derecho, un formas de gobierno, ¿no? Que en cierto modo sí, por razón del colapso del comunismo, ya son, digamos, hegemónicos en el mundo. En México hay que ver que todos son escritos en la Constitución de 1857, ¿no? Están allá, ¿no? Pero como justo Sierra fue diciendo, aquella constitución fue una especie de poema generosa. Y de otra parte, Manuel Gamio, incluso Andrés Molina Enríquez, fue criticando aquella constitución, diciendo que fue una importación europea que no fue adecuada a la sociedad y las necesidades del pueblo mexicano. E incluso Andrés Molina Enríquez dijo que realmente la misma naturaleza de los pueblos indígenas y los mestizos, su forma demanda una forma de gobierno dictatorial.
O sea que en cierto modo la revolución fue autoritario, fue rechazando soberanía, bueno, un sistema verdaderamente democrático, diciendo que hay que postergar. O sea que fue herederos del profesorado, como Justo Sierra fue diciendo, hay que postergar la democracia, el gobierno verdaderamente representativa, con su énfasis con derechos individuales, hasta que llega a un verdadero cambio social y económico. Pero yo creo que ahora, después de este gobierno autoritario por tantas décadas, yo creo que México sí es un momento de transición hacia la democracia. Claro, la democracia tiene varias vertientes, ¿no? Pero a lo mínimo es una forma de un sistema de derecho y es una forma de gobierno representativa, ¿no? Depende mucho del juego de partidos, depende mucho de una prensa libre y también, que es lo más importante y lo más difícil, es que depende también de un verdadero estado de derecho, o sea, un sistema de justicia que está aplicado y fuerte. Pero son logros, yo creo, que da más libertad al ciudadano, que tiene más garantías contra la arbitrariedad del poder o de los intereses creados, pero es un lento proceso, ¿no? Y los revolucionarios mismos que fue prefiriendo de crear una nación antes de crear un sistema representativa de la Constitución de 57, que para ellos fue pensando que todavía no fue apropiado para un pueblo que todavía fue iletrado. O sea que la democracia realmente necesita un red de comunicaciones, un intercambio de opiniones, y eso es imposible si la población, si 90% o 80% de la población no puede leer ni escribir. Y solamente cuando se llega a un nivel de educación y cierto nivel de recursos materiales que pueden tener una idea, al menos una realidad de igualdad, porque la democracia también depende de igualdad. Igualdad de derecho, pero igualdad en cierto modo social entre los ciudadanos. Y si hay tantos extremos y tantas diferencias y exclusiones, es imposible todavía tener democracia. Bueno, es mi opinión. Muy bien, muchísimas gracias. Hay una última pregunta, además está muy hermosamente escrita, la voy a leer tal cual. Dice, José Enrique Rodó, en su obra Ariel, planteó la importancia de la juventud para lograr la identidad. En la actualidad, parece que nosotros los jóvenes carecemos de ideales por las constantes desilusiones ideológicas. ¿Consideran ustedes que existen posibilidades de que verdaderamente logremos un proyecto latinoamericano en este mundo globalizado? Bueno, ese proyecto depende de nosotros, no les va a dar nada. Si no somos capaces de hacerlo nosotros, no se lo pedamos a nadie. Si nos van a dar, no nos va a dar nada. ¿Queremos eso? Hagamos nuestra parte y lo hagamos, y si no, no haremos nada. Nadie nos va a conceder nada. Nosotros están dicho exactamente lo que somos, de acuerdo con ellos. Es decir, no tenemos posibilidad ninguna de emerger, porque tenemos muchos problemas de pasado, de historia, además. Yo no los creo. Yo que somos capaces, como dice, emergieron también de un pasado semejante, emergieron y crecieron. Entonces, también queremos emerger y crecer y tenemos capacidad para hacerlo. Y no queremos excluir a nadie, sino ser parte de un mundo en el que estamos comprendidos, nada más. Bueno, yo creo que en todo el occidente, ¿no? Si yo puedo incluir México en este término, un colega mío fue diciendo, Alan Knight, ¿no? Que ha escrito sobre la revolución, definió a América Latina como el occidente lejano, ¿no? ¿Lejano de qué? Es una buena pregunta, ¿no? Obviamente lejano de Gran Bretaña, supongo, o de Oxford, ¿no? Pero vida lejana. Sí, pero somos nosotros lejanos también. Pero yo creo que hay, en todo el occidente, hay ya un momento en que las ideologías antiguas están gastadas, ¿no? Sea del nacionalismo, sea del liberalismo, sea del socialismo o comunismo, ¿no?
Y obviamente entonces para los jóvenes no hay entonces metas muy claras o ideales, ideales políticas, ¿no? Obviamente hay toda una serie de otros ideales, ideales religiosos, ideales culturales, ideales individuales, ambiciones de conquistar poder o ambiciones de conquistar la riqueza, ¿no? Que hay mucho que hacer en el mundo, de crear un mundo por sus propios esfuerzos. Pero este juego de ideas políticas tan obvios que fue tan fuertes hasta los años 80, parece que al menos para el rato, el momento ha pasado, ¿no? Pero yo creo que vuelve, pero en otra forma, ¿no? Pero no soy profeta, ¿no?